Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, tanto a los que estáis en el auditorio Alfons Ros de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, como a los que nos siguen en streaming. Para nosotros hoy es un día feliz, un día con muchas cosas a celebrar. En primer lugar, y coincidiendo con el día hoy, 18 de mayo, la celebración del Día Internacional de los Museos, arrancamos una nueva edición de PAM, nuestro PAM 21, y además lo hacemos de manera física en los espacios de la facultad. Sabéis que la pasada edición, por las obligadas circunstancias sanitarias, nos vimos obligados a hacer un PAM online, la edición de 2020. Entonces, poder estar de nuevo hoy en la facultad y que los estudiantes de los másteres oficiales tengan la oportunidad de ocupar los edificios y que pues todos los espacios del centro sean susceptibles de convertirse en espacios expositivos donde nuestros estudiantes puedan mostrar sus obras de creación artística, es para nosotros pues un motivo de estar muy contentos. Y sabéis que PAM arrancó en 2013 y desde entonces pues yo creo que se ha ido consolidando en una apuesta por establecer sinergias con el tejido cultural de la ciudad, de manera que la creación artística y lo que sucede aquí dentro de la facultad pues tenga su reflejo fuera, se acerque a un público y bueno, pues tengamos la oportunidad de que sirva de escaparate a nuestros estudiantes y también de que se conozca que, aparte de un centro académico, pues dentro de la facultad, de la universidad pública, se investiga en arte, se hace producción artística y se generan actividades culturales. ¿Y qué mejor manera de abrir o de arrancar esta edición de PAM 21 que con la presencia hoy aquí de Miroslav Valka, un invitado de lujo? Yo creo que es un verdadero honor tenerlo hoy entre nosotros. Un artista al que seguimos, cuya trayectoria conocemos, que está presente como referente en las asignaturas y en las aulas y al que quiero agradecer personalmente su implicación, el entusiasmo con el que ha recibido la propuesta y todas las facilidades que nos ha brindado para que podamos estar hoy aquí. Thank you very much, Miroslav. También, por supuesto, a Juan Vicente Aliaga, ¿no? Yo creo que no podríamos pensar en un mejor interlocutor para este formato que hemos planteado de conversación. Además, bueno, la historia de Miroslav y de Juan Vicente se remonta ya a los 90, cuando Juan Vicente Aliaga comisarió la exposición de Miroslav Valka en el IBAM y creíamos que era un formato estupendo para poder tener hoy en nuestro auditorio. También quiero citar a Ricardo Forriols, que ha estado implicado desde el principio en esta iniciativa, y por supuesto al equipo de decanato de la facultad, con nuestro decano Pepe Galindo, que siempre apoyan en la gestión y organización y hacen que PAM sea posible, y a la Fundación Hortensia Herrero, que sigue creyendo en el festival año tras año. Nada, yo no digo nada más, lo que queremos es escucharles a ellos. Sí que os indico que cuando acabe la conversación se abrirá un turno de palabra para intervenciones del público. Y sin más, os dejo Juan Vicente, Miroslav, el escenario es vuestro. Gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Podéis oírme bien? Bien. Bienvenidos a esta conversación, a esta sala para atender a la conversación con Miroslav Valka. Bienvenido, Miroslav, a nuestra facultad. Es un honor estar aquí contigo y que estés en nuestra facultad. También quisiera darle las gracias a Laura Silvestre y a Ricardo Forriol y también a la Facultad de Bellas Artes por organizar este evento. Hemos preparado una proyección de diapositivas que vais a ver a continuación. Pero para presentar esta conversación me gustaría destacar algunos de los elementos que comprenden el trabajo de Miroslav Valka. Diría que el trabajo de Valka trata con la memoria privada y colectiva, y algunas de estos recuerdos, estas memorias, están relacionados con
su crecimiento en un país católico, el cual pues estaba regido por un régimen comunista. Esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. El trabajo de Balca está repleto de la necesidad de recordar, la necesidad de explorar el peso trascendente de la memoria, una memoria que es personal y también histórica, para poder reconstruir la vida humana. Para poder hacerlo hay que tener en cuenta la memoria que nos ha precedido, que viene del pasado, y darle vida. La idea del trauma, y en particular el trauma relacionado con el Holocausto, es muy importante en su obra, y veremos algunos ejemplos en las diapositivas que os mostraré después. Otra corriente de su trabajo es la siguiente. Su propio cuerpo es como una estructura que nos permite ver el significado oculto de algunos aspectos de su trabajo. Por ejemplo, su altura, 1,90, o sus brazos, que son muy largos y hacia arriba, llegan hasta los 2 metros y pico. Este tipo de fisicalidad nos permite entender bien el espacio que él crea en sus trabajos de instalación y en sus esculturas. Otro aspecto que también quiero destacar es que Balca utiliza objetos de toda la vida, de la vida cotidiana, como la sal, el jabón, la ceniza. Estos objetos que lo rodean, pues algunos vienen de su estudio en Otwock, que está a 25 kilómetros más o menos de Varsovia, y él ha dedicado mucho tiempo, cuando era niño, pasó mucho tiempo en esa casa que después se convirtió en su estudio. Este es otro aspecto que también quiero destacar. Y finalmente, pues veréis que su obra se materializa en dibujos, en esculturas, en trabajos de instalación, en trabajos de videoarte, pero algo muy interesante es que también fomenta la participación del público. La creación de algunas de sus obras requiere la intervención de las personas, del público, para que la proyección o el proyecto sea más real. Es una especie de dimensión performativa que es interesante destacar. Ahora vamos a comenzar con sus obras. Sí, empecemos, porque estoy aquí sentado y parece que me da la sensación de que me estoy convirtiendo en una escultura académica. Por favor. Aquí tenemos en la diapositiva una imagen relacionada con el trabajo, con la obra llamada Remembrance of the First Holy Communion, Recuerdos de la Primera Comunión. Aquí hay una escultura que vais a ver después, y también hay ciertos rituales relacionados, algunas ceremonias que Miroslav propicia que ocurran. Esta es una casa que está en Suco, un poco lejos de Varsovia, e invitó a las personas a acudir allí a ver la escultura. Ahora os la voy a mostrar. Esta es la escultura que hay en la casa. Aquí tenéis otra imagen en color que os permitirá entenderla mejor. Y la escultura es muy importante porque nos retrotrae al pasado. Hay algunas características de la escultura que son traumáticas en algún aspecto. Por ejemplo, al nivel del corazón hay como una especie de pañuelo rojo que puede simbolizar el corazón, el cual es un aspecto que me hace pensar en el arte. Cuando la primera vez que me lo explicaste, pues me dijiste que habías invitado a estas personas para ser una voz dentro de la casa, que dieran de alguna manera articulación, una articulación para que fuera directa al corazón. Me hace pensar en la violencia, una experiencia violenta. ¿Qué ocurría? ¿Por qué? ¿Qué había detrás de esto? Bueno, en general podemos decir que lo importante en esta obra era el carácter performativo del evento. No solo la escultura por sí misma, que es muy bonita, tengo que reconocerlo. Me llevó
3 meses hacer la escultura, crearla con distintos materiales, con cemento, con silicona, con cerámica. Es una mezcla de distintos materiales y tela también, que es la que representa el corazón, que ya has mencionado. Este es mi trabajo de diplomatura. Estamos hablando de 1985. Siempre el 13 de junio celebro el aniversario de mi diplomatura. Hoy estamos en mayo, todavía no ha llegado, pero estamos cerca. Y lo importante también era que había invitado a personas, y estas personas invitadas eran principalmente los profesores de la academia. Y había una comisión que vino en autobús, el cual pues habíamos reservado para ellos, y entonces vinieron a observar la escultura. No esperábamos, o no esperaban, el contexto performativo, porque el autobús se paró como a 1 kilómetro de la casa y tuvieron que andar. Estaban rodeados de niños, porque algo muy interesante también, una parte muy interesante al preparar la instalación de la escultura, era que los niños locales de todo el pueblo pues venían, porque para ellos era una casa abandonada, y esta casa abandonada, en ella decidimos instalar mis trabajos. Yo y otro amigo mío, Mirolas Filolich, un artista polaco, y estos invitados de la academia también eran importantes, porque era la primera vez que un trabajo de diploma salía de la academia, y también la reacción de la comisión fue muy distinta, muy diferente. Me di cuenta de que los profesores, que saben bien cómo hablar, se sienten seguros cuando hablan de arte, dentro de las paredes de la academia. Pero cuando se les saca de ese contexto, donde no pueden encontrar su gravedad, pues se cerraban bastante en sí mismos. Fue una experiencia muy interesante para mí, el lugar, un lugar fuera de la academia. Al día siguiente, pues tuve que cambiar la escultura y llevarla al edificio de la academia en Varsovia, y allí pues ya pudieron darme la nota. Antes no habían sido capaces. Y podríamos pasar toda esta conversación hablando de esta obra, porque tiene muchísimas capas. Capas que a veces yo mismo descubro con los años, porque también cuando hablamos del corazón, también pues esta tela estaba dentro del armario, también había una parte de una cinta de una cassette, era la época de las cintas de cassette, no sé si os acordáis de aquella época. Era de alguna manera arcaico desde la perspectiva de nuestro progreso actual tecnológico. Pero recuerdo estar grabando en esta cinta y el sonido del corazón que hacía este sonido grabé el sonido haciendo estos golpes en la mesa, y esto fue el día del Corpus Christi, un día muy importante en Polonia. Hay muchas procesiones, aquí seguramente también, sí, antes de la pandemia, por supuesto. Y cuando estaba grabando el sonido del corazón, la ventana estaba abierta y pasaba una procesión. Y de esta cinta, que aún conservo, se oye el sonido de canciones religiosas que se acercan de alguna manera al centro de este latido y después desaparecen. Son como 10 minutos de sonidos religiosos intensos. También fue una parte importante de la obra, por una parte que no todo el mundo conoce. Las agujas de las que hablabas antes, y ya voy a contestar a continuación,
No hubo ninguna instrucción de qué hacer con las agujas. Simplemente pues las recogimos de un niño de 10 años y una niña más joven, quizá de 6 años. Ellos tenían guantes blancos y daban a todos los profesores que entraban, les daban una aguja. Y cuando entraban en el espacio, pues llevaban algo muy pequeño en la mano y no sabían qué hacer. Pero al acercarse a la escultura, se podía ver que en este cojín de sastre había algunas agujas, en esta forma del corazón, en este pequeño cojín de sastre, ya había algunas agujas clavadas. Así que podías tomar la decisión de si ponerla en el corazón o pues quedarte allí y simplemente sujetar la aguja en tu mano. Pero esta pequeña pieza de metal era un gesto muy potente, porque se puede dar o infligir dolor con esta aguja, o yo creo que este nivel era muy importante para la presentación de esta obra. Como podemos ver, hay muchas capas, y no solo en este trabajo, sino en los siguientes. Algo que también me gustaría mencionar es que, en contraste con el arte académico que se enseña en la Academia de Bellas Artes en Varsovia, pues has participado en lo que llamas aperturas activas, como esta. Aquí hay dos fotografías de esta obra, After Easter Show, y aquí tenemos pues la obra en sí. ¿Podrías describir, por favor, qué había detrás de esta necesidad de hacer algo que no fuera académico, algo que no se conformara con el arte tradicional que se te había enseñado entonces? Durante mi vida, cuando estaba en la academia, tuve muy buenos profesores, y tuve uno en particular durante 2 años que me permitió entender la escultura, me enseñó a entenderla. En aquel momento, en Varsovia, la escultura se basaba en los estudios anatómicos de la figura humana, pero este profesor me enseñó a entender algo más de la escultura, de una forma distinta, de una forma más geométrica. Se dio cuenta de que el ojo no es solamente esta superficie, sino que hay una bola que se fija en el cráneo, hay agujeros en las narices, en las orejas. Así que me pareció muy interesante este punto de vista, un punto de vista que no representaban los otros profesores. Así que pude comprender el cuerpo humano de una manera distinta. Y en aquel momento entendí la escultura como una figura. Para mí fue una declaración, un momento muy importante, porque nadie me había enseñado el arte abstracto o ninguna otra técnica para entender la escultura de un modo distinto. Cuando pude perfeccionar de esta manera mi forma de hacer las esculturas, y era el momento en el que empecé a hacer esculturas con la mano izquierda para salirme de esta profesionalidad, la mano derecha, que es la que utilizo en mi día a día, era demasiado buena, era demasiado perfecta. No, estoy diciendo esto como un chiste, pero realmente sentí una especie de poder cuando hacía las esculturas con la mano derecha, y al tratar de evitar esta perfección, y después de la academia también me vi confrontado con la brutalidad de la vida, porque bueno, pues obtuve buenas notas en mi diploma, se los mostré a mi madre, las notas, y me dijo: bien, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Ahora qué? ¿Esto qué implica? ¿Qué quiere decir que seas un joven artista tan bueno? Nada, es la realidad de la vida. En mi periodo del académico, pues fue el momento de la cerámica, del barro. Hacía figuras de barro, y si era bueno el molde,
hacías un molde bueno, pues podías rellenarlo con yeso y si pues era mucho más bueno, pues podías utilizar cemento. Yo era muy ambicioso y por eso pues siempre rellenaba los moldes con cemento, con distintos polvos que estaban hechos de materiales naturales, como en la escultura que os he mostrado antes de mi trabajo de diploma. Había un poco de color rojo, por ejemplo, que provenía de un ladrillo machacado. Y poco a poco, paso a paso, con la presión del barro, de la arcilla, empecé a entender los significados de los distintos materiales, de los materiales naturales, como por ejemplo el mármol machacado o los ladrillos machacados, y así empecé a hacer esculturas. Y mi último año en la academia, pues yo robaba el barro, la arcilla, tengo que confesarlo. Me llevaba como un kilo de arcilla, de barro a mi casa, poco a poco, cada vez, acumulando cada vez más, porque creía que cuando acabara en la academia seguiría trabajando con arcilla o con barro, pero no ocurrió así. Cuando me vi enfrentado a la realidad de la vida, encontré materiales muy distintos, materiales pobres, porque yo en aquella época era pobre, así que utilizaba papel maché, utilizaba periódicos antiguos y hacía como pegamento con harina, como podemos ver aquí. Por ejemplo, este conejo está hecho con telas viejas que había encontrado en una casa abandonada hacía unos años, antes de colocar allí mi escultura del trabajo de diploma. Así los materiales empecé a entender los materiales de una manera distinta, de una manera más pobre, con una mentalidad más pobre, es decir, utilizaba lo que tenía a mi alcance en mi casa, que en aquel momento era la casa de mis padres, porque yo no tenía una casa propia. Luego ya allí tenía un espacio de 4 metros por 4 metros donde podía trabajar. Y algo maravilloso de mis padres es que pues yo hacía muchas cosas, muchas obras, pero nunca me tiraban nada. No entendían lo que era y mantenían cierta distancia con mis obras, con mi trabajo, pero lo maravilloso, y esto tengo que agradecérselo, es que nunca tiraron nada. Nada que no les gustara. Y podían haberlo hecho. Así, de esta manera, pues tengo una colección muy amplia de los trabajos que hice en los 80. Muchas obras sobrevivieron, si no se las comían los gusanos, así que muchas sobrevivieron. Bueno, pasemos un poco hacia adelante. Y esta es una obra muy significativa tuya. Podemos ver tres elementos principales. Vemos un mueble para arrodillarse, luego una mesa y una cruz con forma de T. Y en el centro vemos como una especie de brecha. Y hace mucho tiempo me dijiste que esta obra ahora está seca. No está muerta, quizás, pero sí que está seca porque había fluidos antes, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poco qué querías implicar con el uso de fluidos? Bueno, sí. Más tarde volví a incluir el agua en esta obra. Quizá aquel fue un momento de vaguedad, ¿no? Donde no podía conectar los cabos. Pero esto proviene de un artista, de un escritor muy importante para mí, James Joyce, del libro, quizá que más conozcáis es el Ulises, pero para mí la obra más influenciadora es la de El retrato del artista, del joven artista. Es un libro breve, es una novela breve, escrita a principios del siglo XX, tal vez 1970, antes de la Revolución Soviética, y está
Y la estructura del libro trata sobre la emoción y la evolución sexual de un joven en relación con el sistema del régimen católico. Él era un escritor irlandés, pues que estaba dentro de un sistema católico irlandés. Y esto tiene mucha relación con el sistema católico polaco. Así que para mí tuvo mucha influencia este libro. La primera vez que lo leí en inglés, su versión inglesa, que no me acuerdo dónde encontré, pero bueno, esta es otra historia, así que no voy a contaros dónde. Hay una frase muy bonita sobre humedecer la cama. Dice algo así como que cuando humedeces la cama, al principio está caliente y después se enfría. Lo que hice en esta escultura tríptica fue instalar, en la parte superior hay un triángulo. No sé si tenemos un láser aquí para señalar. No, bueno. En la parte superior veréis que hay un triángulo. Y en aquel momento yo pensaba de una manera muy simbólica. Quizá ahora ya no lo haga así, esté demasiado viejo para hacerlo. Pero el triángulo está relacionado con el ojo de la providencia, el triángulo de la providencia, que se presenta, que se ve en todas las iglesias, en la iconografía eclesiástica. Y hay algo que no veis, que es un tubo en el centro del ojo de la providencia, y ahí caía el agua al agujero de en medio, y en el centro del lecho, que no es una, hay otro tubo de donde sale agua y va hacia el agujero. Así que vemos dos corrientes que convergen en un espacio único y que se mezclan. Para mí esto representa, o el significado simbólico era el de las lágrimas que se unen con la orina y se mezclan. Y este otro, el tercer elemento, era un elemento clásico de la Iglesia, que se utiliza pues para arrodillarse y para rezar. Es una obra interesante para mí, porque cuando lo hice en 1987, acabé la academia en el 85, y en estos dos años, o en este periodo de dos, tres años de aperturas activas, donde todavía no sabía nada sobre la performance, pero sí que quería hacer este tipo de aperturas o eventos activos para las personas, para que el público sintiera una atracción adicional. Porque normalmente, cuando hablo de nosotros, hablo de mí y de mis dos amigos. Tenemos un grupo artístico que iniciamos en el 84, llamado Neue Bieremierenost. Neue, en alemán, viene del alemán, que es donde viene la parte este, y Bieremienost viene del ruso, que es la parte del este, y quiere decir embarazo. Así que teníamos este grupo que se llamaba Nuevo Embarazo, y al grupo entero lo llamábamos Consciousness Neue Bieremienost, que quiere decir conciencia del nuevo embarazo. La idea era hacer exposiciones de forma continuada todos los meses para que vinieran muchas personas, ya que cada uno de nosotros pues teníamos nuestros propios seguidores y amigos, y pues celebrábamos eventos muy activos que estaban cargados de energía, una energía que más adelante pues continuó o tuvo su continuación gracias a la diversión, porque también bailábamos mucho en estos eventos. No sé qué ocurrirá ahora, pero en aquel momento practicábamos breakdance en sitios como restaurantes o otros lugares así oficiales, serios. Era una manera de sobrevivir la era más oscura del comunismo.
porque hablo de la segunda mitad de los 80, o sea, antes de 1989, antes del colapso del muro de Berlín. La mayoría de vosotros pues no necesitáis recordarlo porque hace pues 30 años. Y en Polonia, en aquel momento, no veíamos el futuro y encontrábamos gozo en contar chistes o hacer este tipo de bromas, jugar con los materiales de nuestro entorno, de nuestro contexto existencial. Creo que me he ido por las ramas. ¿Cuál era la pregunta? Me preguntaba si, bueno, por ejemplo, si el lecho se veía como un insulto para la iglesia, es decir, estos dos fluidos, uno que viene de la cama, el de la orina, y el otro que viene de la espiritualidad, el de las lágrimas, del ojo, de la providencia, pues estabas mezclando dos realidades. Quizá esto se vio como algo irreverente, como algo insultante para la Iglesia Católica en tu país. Sí, de alguna manera sí. Bueno, los años 80 pues fue una época en la que muchos artistas, los cuales pues estaban o se oponían al gobierno comunista, pues comenzaron a colaborar con la Iglesia, o sea, cambiaron un mecenazgo por otro, por decirlo de alguna manera, y nosotros estábamos siempre en contra de todo ello. Seguíamos siendo críticos con la Iglesia, y sin embargo, desde el punto de vista político, la Iglesia pues daba su apoyo a la oposición en este país comunista, pero nosotros necesitábamos mantener la distancia con este contexto eclesiástico, porque paso a paso lo que trataban de hacer era ocupar el espacio simbólico y el espacio del pensamiento del pueblo, de las personas, convirtiéndolo todo en algo más religioso y espiritual. Y nosotros estábamos en contra de la espiritualidad que representaba la Iglesia. Yo entendía la espiritualidad de una manera más individual, en un contexto distinto, no en el marco de la Iglesia como un edificio donde hay que estar presente en misa y el cura te trata como una oveja no educada, una oveja que busca a su pastor. Y por eso yo hice la escultura unos años después llamada Shepherd, la del pastor. No la tenemos aquí, pero bueno, desde 1985 hice muchas obras, a veces me impresiona, he hecho muchas exposiciones, he hecho muchas formas, pero cuando hablamos de esta obra en particular, bueno, me temo que solo vamos a lograr mostrar una décima parte de lo que habíamos preparado, pero quizá debemos seguir con la siguiente obra. Bueno, vayamos a esta. Habías mencionado el cuerpo y aquí tenemos un dibujo donde la figura principal está decapitada, no vemos la cabeza ni tampoco los brazos, lo cual es un poco conflictivo, para ser honesto, la forma en la que representas el cuerpo y el entorno, al entorno de esta figura masculina, pues hay hojas de pino. ¿Y cuál era tu objetivo al ver estas hojas de pino alrededor del cuerpo y también en el suelo debajo del dibujo? Bueno, quizás antes de pasar a esta obra, quiero acabar con el tema de los materiales. Hice este trabajo en el 87 y no encontraba contexto en aquel momento para esta obra. Después del 87, pues regresé a la figura, pero no en la dimensión académica, sino en mi dimensión personal. Sí que tenía la necesidad, después de hacer esta escultura con la cama, la necesidad de regresar a las figuras. Hacía cuerpos masculinos, sin brazos, sin cabezas,
porque pensé que los visitantes ya traían su propia cabeza, así que pues se puede, digamos, sustituir o añadir nuestra propia cabeza a la figura o añadir nuestras propias manos. Por eso este proceso de cortar las partes activas del cuerpo. Y como decía, el uso de esta forma natural de encontrar los materiales, a veces creo que es más fácil hablar de los materiales que no utilicé que los materiales que estoy utilizando o que he utilizado. Quizá sea más fácil decir que no he hecho como artista trabajos con bronce, con mármol, sino que he hecho trabajos más con ceniza, por ejemplo, que me parece mucho más poderoso. Y el uso de la pinocha, las hojas de pinos, pues es porque cortaba las ramas de los pinos de alrededor de mi casa y utilicé las ramas para una obra que no está aquí. Y después, cuando se secaron las ramas, pues había mucha pinocha alrededor y pues la pegué a este papel y las que se caían pues mostraban el cuerpo que había o que hay debajo del manto de pinocha. Es como un manto de pinocha. En 1985, en aquel momento, tocar la pinocha de alguna manera pinchaba y producía dolor. La presencia del dolor es algo muy representativo de mi trabajo. También has mencionado esto y creo que es importante decir a nuestro público, y en particular, que en tu infancia estuvo muy presente la enfermedad y la muerte, porque tus dos abuelos, uno estaba enfermo y... No, perdona, creo que no quiero hablar de eso. Fue una época en la que hablaba demasiado de mis experiencias personales. Esto está en el catálogo, ¿verdad? Sí, bueno. Pues hablemos del dolor de una forma más general. Pasemos a una obra, a una instalación que, si no me equivoco, la presentaste en Venecia, ¿verdad? Sí, fue la exposición de una exposición de Varsovia en 1990, en la época en la que me cansé otra vez de hacer figuras, de elaborar, crear figuras, y volví a buscar hacer objetos que se pudieran relacionar con el cuerpo, como la cama, una cama muy elevada que nos podría recordar a una cama de cirugía, por ejemplo, una camilla de cirugía, y está rellena de cemento blanco, y creé una almohada eléctrica que daba el calor. O sea, era otro material de la escultura, el calor, y la cuestión de la temperatura del cuerpo, pues se ponía de relieve con esto. En la parte trasera hay, en los ángulos de estas planchas verticales, hay como estanterías, y no se puede poner nada en las estanterías porque no tienen mucha superficie y se caerían los objetos. Buscaba este tipo de elementos, de áreas. Esta exposición se llamaba Dios Bueno, Good God, y lo que me resultaba interesante era que la palabra God, Dios, estaba hecha de la palabra good, bueno, así que si quitabas una O, pues el bueno se convertía en Dios, y era un juego de palabras. Más adelante, alguien de fuera, un extranjero, vio imágenes de esta exposición y entonces me invitaron a la Bienal de Venecia, a la parte donde, la parte Aperture Section, donde exponían jóvenes artistas, y después de esta exposición
Mi posición artística cambió drásticamente porque antes, desde el 85 hasta el 90, pues no vendía prácticamente nada. Para vivir, pues durante las vacaciones de verano me iba yo y mi grupo de amigos artistas nos íbamos a Noruega y pintábamos casas reales. Por dentro, por fuera, lo que fuera. Era nuestra manera de ganar dinero. Pero no ganaba nada vendiendo mis obras de arte. Y aparte de esta exposición en Aperto, en Venecia, pues tuve un lanzamiento muy grande en términos de mi presencia internacional. Después de Venecia, pues me invitaron a exposiciones de esculturas muy importantes en Londres, por ejemplo, en la Tate, y estaba rodeado de artistas tan grandes, tan importantes como Juan Muñoz, Franz West, ambos están muertos ahora, Thomas Schutte, Bustamante. Mi posición había cambiado drásticamente. De ser un artista local, me convertí, después de mostrar este grupo de obras llamado Good God, pues muchas personas empezaron a interesarse en mis obras, incluido mi querido amigo un galerista de Madrid, Ana. Ella es maravillosa. Después os mostraremos las obras que se pueden ver en Madrid. Hablabas del contexto internacional, regresemos a Venecia en el 93 y es interesante mencionar, como decía antes, la importancia de los objetos cotidianos en tu trabajo. Y el jabón es uno de ellos. El jabón es un producto de consumidor que utilizamos desde que somos bebés. Y también es el último producto que utilizamos cuando estamos a punto de morir. Y cuando nos morimos, se vuelve a limpiar con jabón el cuerpo. El jabón podría tener muchas otras referencias y significados también. Os voy a mostrar imágenes de esta instalación. Aquí vemos al asistente frotando jabón en el pasillo. Y aquí, Miroslav, vemos que en la parte superior de la pared, pues coincide con su altura, donde para esta capa de jabón. Era importante experimentar el andar por el pasillo y también el olor. El olor es algo que no podemos experimentar hoy aquí, pero el visitante sí que podía en aquel entonces. Había un olor punzante a jabón. Sí, era una forma de analizar un material distinto, de ver un material distinto. Recuerdo muy bien el olor del jabón en la casa en la que yo crecí. Era un trozo muy feo de material de jabón gris que una vez pues conocías el olor, pues nunca ibas a olvidarlo. Y por esto me recuerda el olor del jabón al pasado. Como hablabas antes del contexto simbólico, pues también el de entrar en la vida y abandonar la vida, pues el jabón es como un paréntesis en nuestra vida. Es el principio y el final. Por eso esta forma de pasillos de jabón. Y algo interesante también es que sería muy difícil volver a hacer esta obra, porque con todas las normativas europeas, pues ya no es legal producir este tipo de jabón con un olor tan terrible. Hace unos años quise reconstruir uno de los pasillos de jabón en Milán, en Pirelli Hunger Bicocca, y nos llevó mucho tiempo encontrar un jabón que diera un olor fuerte, parecido, y que también fuera de alguna manera amarillento.
porque este color amarillo pues también era importante para mí como color. Es un color que quizá no sea muy placentero. Creo que los espacios expositivos no son solamente lugares para el placer, sino también para distintas experiencias. Puedes sentir terror también. No es únicamente una plataforma de placeres paradisíacos. Se puede experimentar también otras cosas. Sí, voy a mostrarte otra pieza hecha con jabón. Me he saltado una porque no tenemos tiempos, pero esta se hizo en Osaka, en Japón. Si no me equivoco, pues pediste a los trabajadores del museo, en particular a las mujeres, que te proporcionaran trozos de jabón para poder hacer esta obra, esta pieza. Sí, más o menos es así. Pedí al museo que organizara una especie de recolección de trozos de jabón, de pastillas de jabón. No solamente eran las personas que trabajaban en el museo, sino también otras personas que querían participar o que quisieran participar. Nos sorprendió mucho ver cuántas personas querían mostrar su privacidad al enviarnos una pieza de jabón de la manera japonesa, ¿no? Muy bien empaquetados, con cajas preciosas, y dentro de ellas estaba esta pieza de jabón. Y bueno, pues había una firma que decía si era el jabón del hombre, de la familia, de la mujer, lo que fuera. Y había mucha sexualidad subyacente a las pastillas de jabón. Por tanto, hice varias piezas. Una, solo los jabones de las mujeres. Otra, solo los jabones de los hombres. Era la columna más breve, más corta. Y luego otra, la columna más larga, de casi 10 metros, era la de la familia. Fue un trabajo muy importante para mí. Estas pastillas de jabón con formas muy personales conllevaban recuerdos muy personales de las manos que las había tocado, y ponerlas todas juntas en un contexto inesperado, los jabones utilizados por distintas personas que se unen con jabones utilizados por personas que no se conocen. Había una especie de conversación, un diálogo. No se trataba solamente de tener pastillas bonitas, hermosas, de jabón de distintos colores, sino que había una relación entre nosotros, entre los seres humanos. Y también sobre el uso del jabón, ¿verdad? ¿Cómo los humanos usamos el jabón? Sí, cada una tenía una forma escultórica muy personal, una forma de lavarse las manos con el jabón. Bueno, ahora son más bien líquidos y son materiales, este de la pastilla de jabón, que son materiales ya arcaicos de alguna manera. Ahora utilizamos casi todo líquido. Ya somos como más anónimos. También es interesante recordar, y también lo has mencionado alguna vez en los catálogos que se han publicado sobre tus obras, que el jabón, cuando hablamos del régimen nazi, pues se hacía de grasa de las víctimas. Este es un aspecto, pero no el único, claro, pero es un aspecto que se suma a todo esto. Sí, y también para mí es importante en las obras, es que tienen muchas capas, que no hay una única manera de interpretar algo que estemos 100% seguros sobre cómo explicarlo. Creo que una buena obra de arte se construye de distintas capas. Y estas capas no son para todos. No todas las capas son para todo el mundo. Esto es un elemento muy importante para mí. Cuando muestro lo que hago o lo intercambio con el visitante, muy importante es la interacción con el visitante, porque recibes lo que das, ¿no? Si tú eres estúpido, pues no vas a entender nada, pero si, y perdón por la expresión, pero si ves más allá, recibes más allá.
Si tienes un nivel de percepción más elevado, pues recibes más percepción. Es una parte importante del proceso de intercambio artístico y también la responsabilidad del visitante. Dirías que tu trabajo es muy demandante, que pide mucho del visitante, ¿verdad? Bueno, da una plataforma para pensar y todo depende de ti el aprovechar esta oportunidad, porque algunas personas pues simplemente pasan por los pasillos del jabón y dicen, bien, ¿y qué? ¿Qué pasa con estas paredes amarillentas? No extraen ningún significado, pero si empiezas a pensar, pues en general, yo creo que el momento más importante de este intercambio con el visitante es el momento, un elemento es el tiempo. Si vas muy rápido, pasas muy rápido por la exposición, pues no vas a recibir nada. Es como leer poesía, necesitamos tiempo. Hay que darnos a nosotros mismos ese tiempo, permitirnoslo. Si no tenemos tiempo, pues ¿para qué ir a las exposiciones? Es perder el tiempo. Y con los años, llevo como 35 años trabajando, con los años cada vez siento más que el proceso no concluye en el estudio. El proceso realmente comienza en el espacio expositivo. Y yo como artista pues me desvinculo porque mi responsabilidad acaba en el momento en el que les doy mis obras a los espacios expositivos. Y esta responsabilidad pues la adopta el visitante. Y aquí veo una función muy importante del comisario. De una manera discreta, pues sí que puedes sugerir ciertas interpretaciones o sugerir ciertas partes que el visitante no ve, no llega a ver por sí mismo. También es una parte importante, creo yo, en el contexto de la exposición. El artista, el comisario y los visitantes. Son los tres elementos del proceso. Has mencionado el tiempo y, por supuesto, el vídeo es un arte relacionado con el tiempo. Aquí pues tenemos unas proyecciones que hiciste en 2003. Winterreise, el viaje de invierno. Los títulos son muy interesantes y siempre contienen mucho significado. Y vemos un paisaje en la parte izquierda y vemos unos ciervos en la parte derecha. Podría ser como un contraste. Los ciervos están en un paisaje invernal, por supuesto, y como decías, pues nos fuerzas a pensar por qué se han puesto esas dos imágenes juntas. Supongo que cuando estabas allí, pues esto es lo que veías, ¿no? Pero este bosque también es muy simbólico y al mismo tiempo muy violento porque los nazis lanzaron las cenizas de los cuerpos incinerados a este paisaje. Voy a mostraros unas imágenes del vídeo, un trozo del vídeo. Bueno, pues mientras lo veis, puedo mencionar algo. La estructura de en la forma en la que se construye una exposición puede ser distinta. O para mí, Winterreise tiene una relación muy potente con ciertas canciones preciosas de Schubert que tienen el mismo título. Son canciones sobre la risa, o composiciones sobre la risa, sobre la pena. Y Schubert murió muy joven, creo que tenía 23 o 24 años. Y una vez me sentí inspirado por esta cubierta, esta tapa del CD, era la época de los CDs, la cubierta de este CD de las canciones, de los temas Winterreise, y había una figura caminante que caminaba. Y empecé a visualizar que Winterreise era algo más. Era la época de peregrinaje a los campos de concentración de Polonia, a
Había muchos campos de exterminio y de concentración en Polonia, de los nazis. Y la herramienta artística que me llevé para este viaje, porque me subí al tren Varsovia a Cracovia y después de Cracovia a Auschwitz, y llevaba conmigo una pequeña cámara. Era como mi libreta. No sabía con qué me iba a encontrar. Tampoco esperaba encontrarme estos pequeños bambis, estos pequeños ciervos en aquel lugar, en aquellos campos de concentración. Pero fue un momento tan emotivo que realmente tuve problemas para sujetar la cámara de una manera estática, por eso se mueve tanto la cámara. Y este es el material que recogí. Pero una parte importante para mí del proceso artístico era la manera en la que le di título a este vídeo. Y crear esta relación simbólica o iconográfica con otra obra de arte, que era esta película hecha por Walt Disney llamada Bambi. Bambi se hizo en el 42. Esto fue el inicio de la exterminación total de judíos en Europa Central. Y hubo una conferencia donde se acordó matar a todas estas personas. Esta conferencia fue en enero de 1942 y el mismo año fue el año de la producción en América, en Estados Unidos, de la película Bambi. Así que uní estos dos elementos y le di el título a este vídeo con los pequeños Bambis. Y la palabra cobró una dimensión completamente nueva. Bueno, voy a pasar algunas de las obras porque no nos queda mucho tiempo, pero quiero detenerme un poco en esta. Vemos este pasillo de cemento gris y dentro del pasillo vemos, es algo muy sutil, pero se puede ver unos hilos que cuelgan de distintos colores. Tenemos el rojo, tenemos el rosa, verde y también el púrpura y el negro, si no me equivoco. La palabra es German Kategorie y bueno, pues se trata sobre las marcas que los nazis utilizaban para identificar a las distintas comunidades dentro de los campos de concentración. El negro era para los gitanos o los marginados de la sociedad, el rojo para prisioneros políticos, rosa para homosexuales, púrpura para los que tenían testigos y el... ¿cuál era el último? Y el verde para los criminales, si no me equivoco. Pero también es, para mí lo interesante es que aquí estabas pidiéndole al público que entraran en este pasillo y tal vez con la presencia de las personas los hilos se movían y se desplazaban de alguna manera gracias a la presencia de los cuerpos que visitaban en estos pasillos. Esto era interesante porque el colgar los hilos que se movían por rotores de forma contraria a las agujas del reloj. ¿Y por qué contraria a las agujas del reloj? Bueno, porque esto va al revés del movimiento de la Tierra, del planeta, al revés del movimiento del reloj. Es decir, y es ir contra el tiempo, el volver a las raíces de la historia. Y también hay un trabajo manual importante. El trabajo contra el tiempo es un viaje al pasado, que era para mí un gesto importante en estos hilos que daban vueltas. También el contraste entre estas paredes tan rudas, hechas de cemento, frente a la fragilidad de los, yo llamaría los nervios de distintos colores. Había una especie de conversación entre la dimensión política, social, histórica y también
una conversación sobre el cuerpo, un cuerpo grande, sólido, y la importancia de los nervios y las conexiones dentro del cuerpo. Aquí tenemos otra obra que también tienen que activar el público. Hay una plataforma y una pelota que está debajo y a veces pues la colocas en un espacios dentro de la exposición en los cuales las personas tienen que subirse a la plataforma y pierden el equilibrio, y cuando llegan al extremo de la plataforma se puede oír un sonido como una explosión, un bang, que es muy potente. Y vemos, por supuesto, una rampa, y las rampas pues tienen muchas connotaciones. La rampa de carga en los campos de concentración, los guetos de Varsovia, etc. ¿Por qué quieres que el público experimente este tipo de sensación de algo poco agradable? Bueno, como te decía, la exposición no solamente se trata de ver, sino también de andar, la presencia y la relación entre el cuerpo y las obras. En el caso de una obra como esta, pues no necesariamente hay que añadirle capas históricas. Si aparecen, bienvenidas, bien. Si se habla, pues bien, pero hay una experiencia muy física de andar sobre la plataforma y en la cual tú estás generando el sonido. Es el sonido como de dos puertas enormes que se cierran detrás de ti. Esa sensación. Y ya está. Y normalmente en las exposiciones pues no sabes qué es lo que puedes tocar y qué es lo que no puedes tocar. Muchas veces sigo perdido en estas conversaciones porque en algunas obras las personas se quieren sentar, en otras no quiero que toquen nada. Esas son las consecuencias, pero bueno, no creo que haya nada malo en ello. Hay algunas cosas que quieres tocar, hay otras que no se te permite, hay algunas a las que te quieres subir. Bueno, por ejemplo, hay trabajos como este en el que pues no sabes si puedes subirte o no, y es el discurso, el juego de tocar y no tocar, porque el tocar, el tacto también es algo muy representativo del cuerpo. Bueno, aquí tratabas de analizar, o tratando de analizar esto, pues también estaba esta video obra que puede ser muy desconcertante para el público. Vemos una letra, la letra B, que no sabemos de dónde viene, y el fondo es una especie de cruce abstracto, y se puede oír sonido. Cuando estabas en el campo de concentración de Auschwitz, te diste cuenta, y no lo esperabas, pero te diste cuenta de que había niños y niñas riendo y jugando, lanzándose bolas de nieve. Y tal vez esto te hizo pensar, bueno, estamos en un lugar de memoria, de recuerdo, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué se viene aquí al campo de concentración? Pues para recordar algo terrible del pasado y no repetirlo, pero entonces ves esta experiencia, tienes esta experiencia que no puedes controlar de ver niños pasándoselo bien. ¿Puedes explicar, por favor, qué subyace a la letra B? Bueno, cuando hablas de estos niños que jugaban y que entraban dentro de las puertas del campo de concentración de Auschwitz, pues hay que añadir que hablaban en alemán. Eran jóvenes alemanes. Y siempre me fascinó esta letra, la letra B. Hay muchas historias relacionadas, pero la principal es esta es una de las letras de la frase Arbeit macht frei, es decir, el trabajo libera, que está al principio en las puertas, está inscrito en las puertas de Auschwitz. Sí, creo que la historia que iba a contar pues es demasiado larga. Vamos a seguir mostrando obras.
Bueno, hablando de campos de concentraciones, bueno, en estas series pues realmente estaba viajando a los campos de concentración con la cámara. Esta pues es una toma de la televisión polaca, una grabación de la televisión polaca. Y aquí venía el Papa, ¿verdad? Pero el Papa salió del coche o no salió del coche. Bueno, era una visita del Papa alemán, Benedicto XVI, una visita al campo de concentración, y lo habían metido en este Audi negro y lo rodeaba pues un grupo guardaespaldas, guardias, que estaban siguiendo esta limusina negra, y me pareció un poco tonto y un poco mostraba que ignoraban el pasado. Y yo lo estaba grabando de la televisión, pero más adelante decidí no mostrarlo como una película, sino como una proyección de diapositivas. Es decir, romper la linealidad de esta grabación, de esta película, y cortarla en trocitos de imágenes. Bien, perdona, el título de la obra era HPE-F144, que era la matrícula del coche. Un coche muy de lujo, ¿verdad? Como pues corresponde a un papa. Sí, pero era un campo alemán, un coche alemán y un papa alemán, todo de color negro. Y pasando por las calles del interior del campo, no fuera, y él no salía del coche. Estaba como fuera de la realidad del campo de concentración, ¿no? Sí, pero imagínate la situación, este coche rodeado de guardaespaldas y el Papa temiendo que alguien saliera de las barracas, de los módulos del campo de concentración para matar al Papa, ¿no? Era muy simbólico. Al principio de la conversación hemos mencionado algunas obras que han sido muy importantes en el trabajo de Miroslav, y elementos como el cuerpo humano, el espacio, la participación. Y aquí tenemos una instalación que se hizo en Santander, en la que pediste que se recogieran obituarios de los periódicos locales. Siempre utilizas periódicos locales porque es interesante esta conexión entre las personas que estaban haciendo esta obra y la realidad de la ciudad en ese momento. Pues aquí vemos esta escultura, esta instalación hecha de obituarios del diario Montañés, etcétera, diarios. Y podemos ver estudiantes que estaban confeccionando la obra. Y si vemos la instalación desde la distancia, puede parecer algo divertido, alegre, como una fiesta, como un festival, pero cuanto más te acercabas a la obra, pues más consciente eras de la muerte. Y bueno, pues sí, lo que hice fue, pues he hecho distintas versiones de esta obra. El título es Shh. Y comenzó con una versión polaca. Y en lugar de decir silencio, que en polis se dice chica, pues en lugar de eso, pues quise decir shh. Y en función del país, pues cambiaba un poco el título. La versión de la shh, a veces con dos S o tres H's, una W, pero por lo general utilizaba esta palabra, esta onomatopeya. Y fue muy importante el que se recogiera. La idea era que fuera un proceso de recoger periódicos locales de un periodo concreto y luego buscar los obituarios y crear una cadena de papel con estos obituarios.
pues surgía de alguna manera una relación no esperada, como en la obra de las pastillas de jabón. Es decir, aquí personas que nunca se habían conocido en vida, finalmente se conocían en esta cadena. Esta cadena se hizo con periódicos y el pegamento se hizo con harina. Es una forma muy sencilla de hacer pegamento, como hacían los niños antes. Y sí, hay partes de la cadena que son duras debido a este pegamento con harina, y esto le confiere cierto sonido cuando se mueve. Y algo que, de lo que me di cuenta al hacer esta obra en los distintos países, un aspecto muy importante de esta obra era la participación de los jóvenes, porque por lo general, yo leo obituarios en los periódicos polacos desde hace muchos años, pero por lo general los jóvenes no suelen pensar que hay una página, bueno, ahora ya ni siquiera leen los periódicos en papel, ¿no? Así que probablemente este será un material que dentro de 100 años pues casi no existirá y no podremos hacer una obra de arte como esta porque no habrá periódicos de papel. Pero a nivel educativo me parecía muy importante el ver a estos jóvenes leyendo los obituarios y creando los eslabones de la cadena. Había como una especie de ciclo de la muerte y una idea de la muerte que ellos nunca ponen, por decirlo de alguna manera, sobre su mesa de trabajo. Era una experiencia nueva para ellos, leían los textos, quizá encontraran a alguien que conocían. Por ejemplo, cuando hicimos la cadena en Santa Fe, en Nuevo México, pues pareció, muchos se dieron cuenta de que había un artista que había muerto y nadie lo había sabido hasta entonces. Había un aspecto educativo muy importante en esta obra. Y como decías, la primera vez que entras en este espacio y ves las cadenas colgando, parece una decoración barata. Pues la decoración barata de un lugar de baile, por ejemplo, de una sala de baile o de una escuela primaria, algo así. Pero cuando ves más de cerca, empiezas a entender de qué tratan estos trozos de periódico, que se trata de la muerte de las personas. Y esto es importante, es una segunda perspectiva cuando te acercas. Por eso digo que hay que tener tiempo para estar en las exposiciones. Podías tranquilamente pasar de largo y ver esta instalación y pensar, bueno, pues bien, son un montón de periódicos. Pero si te paras y empiezas a leer, lees esta pieza, la otra pieza, lees nombres, distintos mezclas de nombres, aquí crea vida o cobra vida otra composición. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si estamos bien. Laura, no sé dónde está. ¿5 minutos? Vale. Muy bien, pues quería mostraros un vídeo hecho que se puede ver en la Tate de London y está hecho por el Guardian.
podéis ver, el entorno es impresionante. Es enorme y se trata de experimentar la oscuridad. Y vemos a esta mujer entrando, subiendo la rampa e introduciéndose en este área oscura, negra, en la que desaparece, es devorada por la oscuridad. Yo diría que en esta obra no hay sonido, es importante mencionarlo. Todo lo que oís, pues lo ha añadido el productor del The Guardian, es una interpretación de la obra. Fue una obra muy grande, pero si no la has experimentado, pues es difícil de describir. Porque con palabras se puede decir caja grande, oscura, 13 metros, etcétera, etcétera, pero luego, y tampoco había luz dentro. Podrías pensar, bueno, pues yo puedo encender o apagar la luz en mi habitación y la sensación sería la misma, pero se trataba de la experiencia de estar juntos, en grupo, dentro de un espacio oscuro, y también la experiencia del conjunto, de que las personas estén juntas y experimentando la oscuridad. Mi amigo, el profesor Zygmunt Bauman, escribió sobre esta obra. Ah, tengo aquí la cita, sí. ¿Puedo leerla? La oscuridad es la epitomía de la experiencia que surge en la oscuridad de lo desconocido. El espacio oscuro es el vacío, lo inconado, y podríamos sospechar que parece vacío solamente porque nuestra vista es pobre, nuestra visión es pobre. No podemos penetrar la oscuridad, nuestra imaginación falla. Se puede sospechar que en un lugar oscuro puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, es una obra sencilla, pero podríamos estar hablando de ella durante otra media hora, hablando sobre las distintas capas. Un factor importante es que el Tate Modern es un museo gratuito y todo el mundo quiso venir a verlo. Fue un elemento de atracción turística para el Tate Modern. Más de 1 millón de personas vieron esta obra. Y cuando entras en el Tate Modern y llegas desde la catedral, y bueno, pues pasas por encima de un puente precioso, y cuando estás sobre el puente tomas fotografías, y las fotografías son maravillosas, puedes tomar fotos preciosas con tu iPhone, con tu cámara, etcétera, pero luego cuando entras en esta sala de turbinas donde estaba la escultura, cuando entras dentro de la caja, te das cuenta de que no puedes hacer fotografías. Ahí surge una especie de error en tu presencia. Y probablemente ahora se podría resolver mejor con los nuevos teléfonos, pero hablamos de 2009, y para poder encender la luz del teléfono, pues lleva mucho tiempo y no son tan potentes como son ahora. Así que era un espacio de error. Esto para mí es importante. Y no mencionar el Holocausto. No quiero mencionar el Holocausto como principal tema de este trabajo, sino el del error. Era un error que compartías con otros o que compartes con otros. Y también se trataba de la experiencia de andar, como hablaba antes, porque la entrada a la escultura estaba en la parte trasera. Así que en primer lugar había que andar alrededor de la escultura, por debajo quizás, y tener la sensación de saber qué es, de qué se trata. Es una caja metálica enorme y voy a ver qué hay detrás, después de la esquina, y de repente te enfrentas a la escultura y lo que ves es la oscuridad, una gran oscuridad, y tienes que tomar una decisión. ¿Entro? ¿Va a ser seguro o no?
algunas de las personas no se atrevían a entrar. Es una reacción también aceptable, adecuada, porque te enfrentas a un gran desconocido. Y en la entrada de esta obra, de camino a la entrada de la obra, pues de alguna manera cobras la sensación de que ya sabes de qué va a ir. 13 metros de caminar, pues requieren un tiempo y este tiempo te permite reflexionar sobre a qué te vas a enfrentar. El elemento de sorpresa que hay dentro de esta caja, pues es que los materiales internos están hechos de un material llamado floc, es como axamita, es como terciopelo casi. Se utiliza para las superficies de los coches. Cuando entras y tocas las paredes, pues parecían paredes de terciopelo. Es un tacto completamente distinto al del acero y es inesperado. Y el motivo de este material fue muy práctico porque es el único material que te da un negro completo en el interior, una oscuridad completa de color negro. Está compuesto de pequeños vellos que retienen la luz. Y para finalizar esta conversación de una forma más iluminadora, pues vamos a mostraros otro vídeo. Es importante porque estamos en una escuela de arte y aquí vamos a ver a algunos estudiantes participando en una acción en Silonabora. Jesteśmy gotowi? Tak. Teraz wykonujemy trzy, tak? Tak. Podnosimy. Uwaga. Tył. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. Zadamy. Opuszczamy. Ale musimy się trochę zbliżyć. Podnosimy go teraz i leciutko się zbliżamy. I dopiero wtedy tył i przód. Uwaga. 3, 4. Zbliżamy się. Zbliżamy się. Dobra. Tył. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. Uwaga. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. Zapamy się. Opuszczamy. Posłuchajcie. Czekajcie, poczekajcie. Mamy wszystko w kajakach, tak? Tak, to jest? Tak. Dobra, to podnosimy go, wykonujemy 3 uderzenia wewnętrzne w środku. Czyli zbliżamy się i w środku tam ruszymy. Ruszymy. Uwaga, 3, 4. Zbliżamy się. Y desde el otro lado puede ser una acción muy variada, ¿verdad? De la de abrir este agujero en la sala. Arrojar algo de luz en el interior. Bueno, pues son estudiantes de Poznań, donde estudio. Esto se hizo el 1 de mayo, es una fecha importante para los trabajadores, claro. Y se hizo en
galería de la ciudad y buscábamos formas alternativas de entrar en la institución. Por supuesto, nos dieron permiso, claro. Bueno, esto puede daros algunas ideas, ¿verdad? Sí, esto es como una inspiración al final de la conversación, porque estamos en una institución, ¿verdad? Bueno, pues esto quería mostrar formas alternativas de enseñar. Hemos comenzado con mi trabajo de diploma, que era representativo de una forma muy distinta de enseñar. Hablamos de profesores del 2004. Yo doy clases desde el 2004 y trato de comunicar a mis estudiantes formas distintas de analizar y de pensar en el arte. Y bueno, pues es una forma muy icónica de pensar en ello, en la educación. Pues muchas gracias, Miroslav, por participar en esta conversación. Y ahora estamos abiertos a preguntas, comentarios, si tenemos tiempo. Pues muchas gracias por venir. Ha sido un placer oír tu charla. Mi pregunta es, después de ver tu obra, has hablado sobre dar al público nuevas experiencias al entrar en tus exposiciones y darles la posibilidad de decidir sobre cómo interactuar con la obra. Ya sea pues entrar o pinchar en el cojín del corazón o no, o entrar en la caja negra o no, etc. Y también son experiencias multisensoriales. La obra no es solamente visual, sino que hay sensaciones como la del tacto o verse rodeados por distintos tipos de espacios. Y, bueno, mi pregunta es, como resultado de tu interés de romper las formas tradicionales de relacionarse con el arte, ¿proviene de aquí? ¿O para romper la distancia entre el arte y el público? ¿O se trata de un interés por darle al público un entendimiento más emocional del tema con el que estás tratando en ese momento? ¿Entiendes la pregunta? Bueno, no sé si la he entendido bien. Bueno, hay una especie de eco que distorsiona la voz. ¿Puedes reformularla de una forma más simple, por favor? Sí, perdón, voy a hacerlo. Estoy un poco sordo, lo siento. Sí, si el motivo ¿qué tienes tú para pedirle al público que sea más interactivo y que tomen decisiones cuando se enfrentan a tu obra? ¿Todo esto se debe tal vez a que estás interesado en romper la distancia entre el entorno tradicional, donde el público experiencia la obra como algo distante, donde no se puede tocar, no se puede? No sé cómo decirlo. Espera que me voy a acercar a ti. Aquí oigo mejor, sí. O tal vez se deba a que quieres darle al público una especie de entendimiento emocional, o como en el trabajo del trauma, por ejemplo, darles una pequeña experiencia sobre cómo es la sensación de la oscuridad o del dolor. No, realmente hay distintos momentos en tu vida, si trabajas durante tantos años como yo,
pero siempre tengo en mente a mi yo, a mí, como primer visitante de mi obra. Por tanto, trato de hacer cosas que no sean, vayan a ser aburridas para mí. Pero puedo estar frente a mis obras, pero no temo que haya alguien a quien no le gusta, si me da el placer de la creación. Pero sí que creo, de alguna manera, en la presencia poética del arte en la vida. Hace unos días, por ejemplo, un poeta famoso de Oliva, Francisco Brines, y yo hace poco que estoy en Oliva, y él vive en Oliva y recibió el Cervantes hace poco, tiene 90 años, y a veces es difícil encontrar las palabras adecuadas para dar una respuesta, y no pasa nada, no está mal. Y yo lo que digo es que con el arte, para mí es como leer poesía, es lo que decía antes. No todos los días estás preparado para ello. El arte no se trata de ideología, sino que para mí diría que es más sobre sentimientos, aunque no, esto no es del todo correcto, no sé qué responder. Porque se trata de todo, como decía, nuestra vida. Somos sociales, somos políticos, somos poéticos. Y todo puede ocurrir en un único día. Es difícil decir qué parte de la existencia es más importante. Es imposible decirlo, elegir. El decir, yo soy solo político. No, porque soy un ser humano débil también, y es otro factor. Me ha parecido muy interesante cuando has hablado del proceso de la obra de arte y que empieza cuando lo llevas a la exposición, en lugar de antes, cuando estás creando la obra. El proceso, dices. Pues cada exposición tiene un proceso distinto, distinto desarrollo de la idea. Para mí, lo más importante en la vida es leer, educarme, formarme. Si descubro algo nuevo, pues me pongo contento. Si descubro un libro nuevo que me parece interesante, que me da algo, pues me pongo contento también. Y cuando hablamos del proceso, y todo lo que os hemos mostrado brevemente, se trataba sobre el proceso, sobre las capas. Pero no hay nada en el arte que sea uno a uno. En arte, uno más uno no es dos. Siempre se cuenta todo con números que son muy inferiores a uno. Es decir, bueno, pues diría que es sobre no conocer. Y creo que este escenario debería cambiarse de alguna manera. ¿Te parece muy, muy teatral? No, porque hay alguna otra. ¿Tienes alguna otra pregunta? Perdona, ¿no? Perdona que no haya respondido con mucha precisión. También esta máscara, después de 2 horas de hablar con la mascarilla, perdón, pues cansa mucho, necesito oxígeno. Hola, ¿puedes entenderme así o me acerco? Sí, puedes acercarte si quieres. Sí, acércate, por favor. ¿No se puede oír al hablante?
Por favor, explica al micrófono si no lo te oímos. Vale, perdona. Te he oído hablar y he visto que puedes ofrecer mejor, más información y mejor. Hablando por ti mismo, hablando de las obras que más te gustan, tengo un par de preguntas. ¿Qué viene primero, la idea de la obra de arte o la propia obra de arte? ¿El significado o la obra de arte? Es difícil dividir. Porque son procesos simultáneos. Como hablaba antes, no se trata solo de formas hermosas, sino de la relación. Y es difícil hablar de ello. Por ejemplo, para hacer pan hay que mezclar agua y harina para hacer una masa. Pero si te preguntan qué es más importante, la harina o el agua, pues es difícil. Para mí lo importante es pensar. Yo pienso y pienso, y la forma viene después, pero lo primero que tengo que hacer es preparar una mesa de montaje constituida de distintos elementos. Por ejemplo, desde hace un año vivo en una casa nueva y la exposición que está ahora en la Galería de Madrid se dedica al arquitecto que diseñó mi casa, Juan Salvador Pérez Iparra. Ha hecho muchos edificios en Oliva y también ha hecho esculturas. Sin embargo, ninguna de las obras puede relacionarse con él de forma directa, pero para mí su presencia, su mentoría, por decirlo de alguna manera, en este proceso de crear las obras fue importante. Pero si alguien viniera a la exposición, y en la exposición se menciona su nombre, pero alguien viene y dice, ¿esto qué es? ¿Quién es? No hay ninguna obra dedicada directamente a él, pero hay un espacio dedicado a él. Y un espacio que no es el nombre. No se trata de objetos como la escultura, por ejemplo, o incluso esta situación. Tenemos dos sillones y la mesa. Pero no se trata solo de estos objetos, sino del espacio que hay entre ellos, el espacio que hay aquí vacío. Y yo entiendo la relación espacial como este tipo de relaciones. Si hablamos de esta mesa, por ejemplo, pues podríamos hablar de esta mesa sin usar esta mesa. Podemos estar delante, por ejemplo. Sí, lo he entendido, sí. Y en todas tus obras empiezas con algo, entonces. Empiezas con una idea, con el pensamiento, con la lectura. Es algo importante para ti, ¿no? Porque puedes aprender. Y entonces, ¿cómo es el proceso de pensamiento, el proceso de inicio con la obra de arte? Bueno, lo importante para mí es el espacio. Desde hace 30 años analizo los planes de las exposiciones y analizo el contexto del edificio, analizo el contexto de la ciudad, de la cultura de la ciudad. Trato de tenerlo siempre en mente. Y por ejemplo, en la Tate, las personas que viven en Londres, pues son las que van a ir a ver la exposición. Entonces trato de encontrar algo interesante en la historia,
Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, estoy fascinado con la fecha 1492, que es cuando el rey Fernando y la reina Isabel establecieron de alguna manera el reino católico en España, el año en el que Cristóbal Colón se dirigió a la India a descubrir esta ruta a la India, y es el año en el que todos los judíos fueron expulsados de España. Y también es el año en el que Borgia, el Papa, que había crecido en Gandía, a 15 kilómetros de Oliva, pues hizo construir un castillo antes de constituirse en papa. Bueno, pues, para mí esto es un combustible fantástico, un motor fantástico. Y siempre trato de fomentar la importancia de estos elementos. Por ejemplo, si puedo hacer una exposición aquí en España, querré fomentar el significado de esta fecha, 1492. ¿Qué es importante en esta fecha? Y ahora estoy leyendo libros sobre este hecho y seguramente pues estoy ahora pues estoy viendo la serie de los Borgia, por ejemplo, para poder tener una idea. Lo que trato de hacer es proporcionar una plataforma que no necesariamente se utilizará uno a uno. Recolecto cosas, soy como una especie de vagabundo que recoge cosas, elementos, que las pongo sobre la mesa, y esto no quiere decir que vaya a utilizar todo, pero la presencia de los elementos, presencia de la literatura, por ejemplo, una fotografía que pueda inspirar. Y hago muchos dibujos, también esta es una parte importante del pensamiento que yo llevo a cabo. Hoy, pues esta conversación ha durado una hora y media, y pues ya sabéis, tengo 35 años que compartir con vosotros. Y deberíamos de hacerlo por capítulos, y sí, tenemos que acabar ya. Pero siempre hablo de la importancia de los dibujos. Porque he dibujado durante toda mi vida. Cuando era niño, pues dibujaba mucho y nada, no han sobrevivido muchos dibujos de aquella época. Pero para mí dibujar era una forma de pensar. Yo, para concentrarme, dibujo. ¿Y quiere esto decir que se convertirán en esculturas? A veces sí y a veces no. Bueno, pues en 1993 hubo un incendio en mi estudio y como resultado de ello, muchos de los dibujos que había hecho antes, pues se quemaron, algunos parcialmente. Y darme cuenta de la fragilidad de los dibujos, pues al encontrarla me di cuenta de su belleza. Y poco a poco, paso a paso, empecé a exponer dibujos. Antes, para mí, los dibujos eran simplemente dibujos. Y no les dedicaba mucha atención, pero después de este incendio, de este proceso de casi desaparición, pues lo recuerdas, ¿verdad, Juan? Cuando hicimos un póster sobre los dibujos en la exposición en el IBAM en 1997 y mostramos algunos de ellos allí en el Carmen.
Bueno, el dibujo para mí es pábulo para el pensamiento y a la vez un placer. Lo siento, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que estar en otro lugar muy pronto. Lo siento, siento haber interrumpido. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. And let's hope that one day we meet without this.